The Wild Oscar. <laughs> Hostia, qué miedo me da. No, vacunación. No, pero es una cosa que. A ver si te ayudo a. A, a ver si te puedo dar un plus para que te vacunes. ¿Te lo digo? ¿Te lo vale, cuento? sí, sí, por supuesto. Es una noticia real, ¿vale? ¿okay? A ver si esto te anima un poco, hombre. Te abre los ojos. En Austria. No te rías, José sea, por favor, que es una cosa seria. Lo que le va a tocar. No, pero es una cosa que yo creo que es un... Es un Oye, acto tengo un precio, si se, se habla, no sé, eh, vamos a hablarlo. A ver. No, pila no sé ¿Ah, qué ya tienes un precio. Tengo, por vacunarme, tengo un precio... Hostia, así que... Es alto, ¿Cuánto? es alto. ¿Cuánto? No sé, Jalto, que me vaya a cambiar un poco la vida ya. Ah, no, se sí, venga, va, porque se puta vacuna, que no te tienes que. 100 mil. A ver, ¿cuántos suscriptores Madre, tienes? ¡Madre! Pero si le das 100 mil, yo digo, yo no me he vacunado, por cien mil me vuelves a vacunar. ¿Cuántos por suscriptores favor? tienes? A, 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 a 50 céntimos por suscriptor. Sí, Hablamos de tanto, ¿eh? De Al pasta. final, si lo piensas, un céntimo por, por a ver, uh, a ver, seguidor. A ver, a ver. Un momento, calma, ah, vamos cálmate. A mirar, vamos a calma. Calma, calma, en, calma en el estudio, por favor, Nacho. <laughs> te veo nervioso, ¿eh? ¿Estás calmado, Nacho? <laughs> Vale, perfecto. Es que si Nacho está nerviosa se va a Si Nacho pierde ya. la calma, se va, sí, por... se va todo. A la, Yo no, te ofrezco, entra, no te ofrezco dinero, pero te ofrezco un viaje a Austria y te cuento por qué. En Austria, un burdel ofrece media hora gratis en su club de sauna con la dama de su elección a cambio de que el cliente vaya a vacunarse. El Burden Fun Palace, situado en Viena, intenta así aumentar la vacunación en el país y también su clientela. Que ha bajado un 50%. Bueno, La clientela un... ha bajado un 50%. Sí, esto es un programa, no, eh, Para que no pueden entrar si no están vacunados. Para prostíbulo? Claro. Bueno, pues que. Interesante iniciativa. Eh. Solo sin, sin pauta de vacunación no pueden entrar dentro. Pero con pauta sí. Por lo tanto, pues está ofreciendo media hora. O con pauta falsificada Ahí está. Anda, <laughs> es lo que te digo. Un <laughs> cliente. <laughs> <laughs> detectar un cliente. <laughs> no, no, Fue entrevistado por Sky News. ¿Usted ¿no? qué opina? Y dijo él, una frase que me parece maravillosa sí, sí. y que es un resumen de, del público ¿no? de, de, este, de este sitio. Vamos a por ello. Let's go. Vamos a por ello, no, no tiene miedo. ¿Cómo dices cuándo? Vamos, para allá. Dijo, ¿Listo? ¿eh? Vamos a por ello. Claro que sí. media horita Me sobran 15 minutos. <laughs> Vamos, para allá. <laughs> ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué te parece? Me parece interesante la iniciativa? <laughs> ¿Me parece interesante? O sea, si... Serías target tú? Eh, no, no porque no soy target de prostíbulo, pero si, <coughs> Me parece interesante. Aumentan su clientela, aumentan la gente que se vacuna, si estas chicas están contentas de trabajar ahí, todo el mundo es feliz. Claro. Hablamos, hablamos de la prostitución aquí en igual Project hace unos, unos episodios y bueno, eh, no sé si estabais vosotros o no, no me acuerdo quién estaba. Leo, quizás. No creo. Leo puede ser. Pero eh, y hablamos del tema. Bueno, yo, 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 yo lo que opino tengo muy claro. Siempre que no haya ningún tipo de trata y siempre que sea una Ahí cosa de una, una persona que quiere libremente hacerlo, sí, una lección. Eh, incluso si quieren hacerlo en su propia casa y también hablé de que se habla solo de prostitutas. También hay hombres eh, que Hombre, se prostituyen eh, sí, sí. y es un número importante también de gente. Pues que si esa persona quiere hacerlo porque para él el sexo para ella es lo que es, claro, yo no tengo por qué meterme ¿no? pero bueno eso es el A ver, está de... considerado en ciertos aspectos <coughs> un servicio pero hablamos de un servicio o sea, aquí en España se hablaba de que fue la noticia porque Pedro no Sánchez quería abolir la, claro, no, España, no, no estoy de acuerdo quería no, y dice que lo va a hacer. Claro. Yo no estoy de acuerdo con es esto. Es que va a seguir existiendo, es decir, una persona claro. que quiera seguir haciéndolo, igual no lo va Ahí a hacer en, en ese lugar, sí, o sea, va a quedar con una persona va a hacerlo y por mira, va a acabar y se va a vender. 100 euros o sea, ¿cuántas cuanta, cuántas personas conocemos que les gusta hacer lo que hacen desde prostitución hasta actrices porno que le encanta su trabajo, tío, y dice si yo me lo paso bien y tal, o sea, ganan sí. mucho más dinero, es respetable. Es el, es el mundo sí, del alguien... sexo. Sí, el mundo del sexo, porque el ¿Por mundo del sexo solo tiene connotaciones negativas. el esa es la pregunta por que yo. ¿por, ¿Por qué, por qué por pero, solo? Pero cada vez menos, ¿no? Por la religión. ¿Por si la quieren abolir en España. Porque también ya. el feminismo está uh. en contra de la prostitución. ¿Hay, o hay una parte del feminismo. Pero hay, una parte, pero hay una parte que también opina que si la mujer quiere hacerlo o es quiere, que quiere hacer que... quiere hacerse un OnlyFans. Porque, bueno, y eso también. OnlyFans es una prostitución sí. indirecta, es una prostitución online. Porque, porque al final gana, estás ganando dinero servicios, a tu imagen sexual. <coughs> Pero la poco... prostitución no sería el intercambio con otra persona. Es que esto no lo sé si porque creo que es una actividad sexual. Es que hay, eh, claro. si no es lo mismo es primo hermano. Es casi Como actor lo mismo. porno. Es casi lo mismo. Todo esto son primos hermanos. Es sí, vivir sí. del sexo. Es vivir del sexo. Claro. También en el porno había una industria chunga pero sí, luego, la, hoy en sí, día la que no la sí, ahí, la pero hoy en día, con internet pues tú puedes tener tu pareja, o tus amigas o to, quien sea, y tú puedes hacer en tu casa tus sesiones nadie te controla, el dinero viene directamente totalmente, a ti, y por qué tengo totalmente. que venir yo a decir no, tú no, esto no lo hagas, tú follar solo por amor claro, o, claro. o sin dinero luego estaría el tema de que no es dinero pero que yo creo que a más de uno favores. le cambiaría la mente eh, con una buena fiestita ¿Cómo? ¿Cómo? <laughs> o sea, con una buena fiesta. En Austria, en Austria. Con chavalas, con un buen bacanal de. de... O sea, creo que hay mucha gente amargada que no tiene. ¿Pues ¿Tú no. crees que muchos de los que, por ejemplo. Ahora te voy a decir muy claramente Políticos. esto. Ahora, yo, no, yo no digo Pedro Sánchez porque no, no podemos ir a personas. No. Pero digo, del, del partido del gobierno o de cualquier partido político aún queriendo abolir la prostitución, me dices tú, me aseguran ellos que ni uno ha ido de putas 35 no, mil veces sí. y salen Pero, casos ah, cada vez. Sí, sí. Salió el caso de la orgía, no sé, en Bélgica. Ah, bueno, de, era, era -gay. Bueno, claro. Era anti -gay y luego Una era gay. gay. Bueno, sí, lo típico. Eh, Para votos, lo que vean que, bien, en que en cio, de la política que ha que, hay que ser inteligentes. De hay ciertas cosas que siempre van a estar ahí. ¿vale? Sí. Eh, el vicio va a estar siempre. Va a estar ahí. Entonces puede ser listo y monetizarlo como Estado o no. Te pongo un ejemplo: la marihuana. La marihuana se va a fumar toda la vida. La, la prohíban o no. Es una droga. Denominada blanda, pero que se encuentra muy fácil, que se planta en cualquier lado. ¿Qué hizo el, pres qué, qué hizo el pres presidente uruguayo en su momento? La legalizó, dijeron, ¿por qué legalizas la marihuana? Dice, mira, legalizando la marihuana estoy haciendo una lucha contra el contrabando, contra claro. todos los delitos graves que vienen dados de la mano de la, de, de, de la marihuana, del tráfico, y aparte el Estado está ganando dinero. Impuestos, sí. Impuestos. Es pues que yo. yo, yo... Mira que yo no fumo marihuana, no, no me mola. He fumado alguna vez y si me ofrecen fumaré, pero nunca... No, 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 en serio, no, que no. Yo digo, si el tema de drogas yo siempre he sido muy claro en ese sentido, creo que me aportan a veces un extra, sí, pero sí, no he necesitado sí. nunca y si mañana no hay ni una más en mi vida, estaré feliz. No me importa a mí eso. Pero eh, sí, creo que hay drogas que sí que estoy más a favor y menos a favor. Yo la cocaína, por ejemplo, sí creo mucho más peligrosa. Pero, por ejemplo, me sorprende tanto, me choca tanto que el tabaco sea legal, que es la puta basura más grande, que es súper adictivo, que es cancerígeno demostrado, demostrado, sí, sí. cáncer de pulmón, y que aún así se vende en todos lados. O sea, bueno, quiero... pero como el alcohol también. O sea, al sí, pero el tabaco, son... ya, pero el alcohol como mínimo te voy, a, te voy a decir una cosa. Como mínimo te ofrece un cambio de personalidad, te da un sí, bueno, te, pero, te, pero, y los niños te... que comienzan a fumar no. el, el cambio de personalidad es que se creen guays. No, no pero, pero, te te pero, el te al, pero el alcohol es algo que no es subjetivo. El alcohol claro. te tiene unos efectos cerebrales que directamente te hacen. Cosa, sí, te cosa. desinhibe, cambia tu estado. <coughs> por ¿lo ah, no, ¿lo ¿Has bebido nunca? Yo, yo soy abstemio <laughs> <laughs> y altruista. Ahí está, las dos. Pero el tabaco no. El tabaco claro. lo que te crea es una adicción que cuando las, la suples, cuando tú fumas, te quita los nervios que te había provocado el propio tabaco. No tiene, el tabaco no tiene ningún sentido. El tabaco es, es por negocio. Bueno, tema de prostitución. Austria, ya sabéis. Eh, no sé, el otro día vi un, en, me enviaron un mensaje que había habido un, un aumento del 144% de viajes sí. a Austria. No entiendo. En un target de 30 a 45 años. No sé qué pasó, Oscar. ¿Real ese dato? No. Sí, no, ¿sí? No, no. sí. No, qué cosa. Sí, sí, <laughs> Sería se que en Austria eh, hagan datos de vacunación: hombres de 25 a 70 años, 98% vacunados. El resto, 20%. Sería sí, sí. increíble. ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? A ver, como incentivo está bien porque Ajá. creo que conseguirán que gente que se vacune, que antes le daba igual, pues ahora se quiera vacunar. O sea. Sí, sí, porque dicen, no, me, si no me, quitan el, me quitan la alegría. No, te regalan media hora, tío. O sea, dices, antes no tenía nada, ahora tengo media hora gratis. <laughs> o sea. Ya, 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 ya. Hay sí, no, gente no. que le da igual, quiero decir. Claro, que. claro, al final, a ver. Porque hay gente que no se vacuna porque le da igual. Sí. Hay gente que no se vacuna. ¿Has vacunado no? Me da igual, no, no me han llamado no he ido. Sí. Claro. No le importa directamente. Yo no me vacuno porque no quiero, pero claro. no porque me da igual. Claro. Bueno, veremos a ver qué pasa en Austria si esto se, se lleva a más países.